En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: ese hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo atacan con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que a mí, por lo menos, me suscita esta lectura del Evangelio es que Jesús está exigiendo cosas que ningún ser humano puede exigir. Entonces, ¿por qué las exige Jesús? Porque siendo un ser humano, es Dios. Esto solo lo puede pedir Dios. Solo. Solo Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios, ya de los judíos y por supuesto nuestro, es: amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. No podemos decir: por amor a mi familia puedo robar, puedo matar, puedo extorsionar, puedo calumniar, puedo ser un corrupto. No podemos decir eso, ¿verdad que no? Yo quiero darle una mejor vida a mis hijos, quiero que estudien en un colegio mejor, que viajen por el mundo, y que tengan una buena casa, y ya también para mis nietos y las futuras generaciones, y me convierto en un corrupto que usa el dinero público para su beneficio privado, o que pide comisiones en las obras que tiene que visar para que esas obras se puedan realizar, etc. No podemos decir eso. Ah, pero siempre podría estar la excusa de la familia, ¿no? O de la propia vida. Yo quiero vivir bien, quiero vivir mejor. Me parece una cosa legítima. Querer vivir bien y querer vivir mejor me parece legítimo. Querer dejar a los hijos un futuro asegurado me parece legítimo. ¿Cuál es el precio? ¿El precio es la corrupción? ¿El precio es el crimen? Porque si en nombre de la familia se pudiera hacer cualquier cosa, bueno, el narcotráfico debería de estar permitido, porque los narcotraficantes quieren asegurar, digo yo, a su familia un futuro espléndido de yates y de grandes posesiones. No importa si tienen que matar, no pasa nada, ¿no? En nombre de la familia. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que Dios es el primero. Eso es lo que está diciendo. Y que no hay excusas para violar los mandamientos de Dios. No está diciendo Dios que no debes de querer a tu familia. Al contrario, tienes que querer a tu familia. Es otro de los mandamientos de Dios. Pero no a cualquier precio. Y eso solo lo puede pedir Dios. Con frecuencia me encuentro con personas que rompen su matrimonio. A veces son personas que lo hacen porque no, realmente no tienen más remedio, una situación de malos tratos, de infidelidad permanente. Pero hay otros casos, más en hombres que en mujeres, pero en los dos se presentan, otros casos en los que dicen: me he enamorado de otra persona, sin más, me he enamorado de otra persona. Y emplean esta frase a continuación: tengo derecho a ser feliz. Bueno, ¿y tus hijos? A veces, muchas veces menores de edad. ¿No tienen derecho a ser felices? Dices que estás dispuesto a todo por tus hijos, pero los dejas siendo niños en manos de la educación, de un tercero. ¿Quién será? Sí, o
los deja repartidos, una semana contigo, una semana conmigo, esta mitad de las vacaciones contigo, esta mitad conmigo, esos niños no tienen derechos. Pero tú tienes derecho a ser feliz y por lo tanto rompes tu matrimonio porque hay otra persona, oye, que has firmado un contrato, no solamente ante la ley, sino ante Dios. ¿Te imaginas que tú llegarás al banco con el cual tienes un contrato de una hipoteca para tu apartamento, por ejemplo, y le dijeras al director del banco, mire, no le voy a pagar más, y por supuesto me quedo con el piso, me quedo con el apartamento. Pero hombre, usted tiene un contrato firmado, tiene usted que pagar unas cuotas. No, porque yo tengo derecho a ser feliz. Y por lo tanto, a mí esto de pagar la hipoteca todos los meses me está agobiando mucho, me está quitando la paz, ya no pago más. Y me quedo con el piso y no pago la hipoteca. El director del banco inmediatamente enviaría a los policías o a las autoridades que fueran a desalojarte del apartamento y a quedarse con él. Podrías alegar otras cosas, pero no, yo es que tengo derecho a ser feliz. Bueno, tienes derecho a ser feliz, pero también los demás tienen derechos, ¿o no? ¿No? O sea, tú has firmado una hipoteca con un banco y no la puedes romper. Pero algo que es muchísimo más importante que la hipoteca de un apartamento, como es tu familia, sí la puedes romper. Por eso te dice Jesús, te dice, ponme a mí en el primer lugar de tu vida y verás cómo salvas a tu familia, aunque te cueste mucho. Repito, otras cosas son las situaciones extremas que por desgracia se dan. Violencia, infidelidades, todo esto se da y eso es algo que la Iglesia siempre ha permitido, las separaciones matrimoniales en esas situaciones extremas. Pero no me refiero a eso. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida y salvarás a tu familia. También salvarás tu salud y salvarás tu trabajo. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida. Es tu mejor amigo. Que Él esté en el primer lugar te evita que esté en el primer lugar el demonio, que esté en el primer lugar tu egoísmo, disfrazado y camuflado de palabras hermosas como lo de tengo derecho a ser feliz. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida y eso, sin duda, representa abrazar la cruz de cada día, sin duda. Bueno, pues ya lo sabes, eres seguidor del crucificado, no eres seguidor de las fiestas y de los éxitos mundanos, eres seguidor del crucificado. Abraza la cruz de cada día, pídele a Dios la fuerza, la vas a encontrar, reza más, vete más a misa, confiésate más, pídele a Dios ayuda, te la va a dar. Pídele a Dios que te sostenga en la cruz como Él le pidió al Padre. Y no olvides que después de la cruz viene la resurrección. En esta vida, por la paz que te deja haber hecho el bien. Y en la vida eterna, porque te encontrarás con el Cristo al cual has sido fiel, abrazando la cruz aquí. Que así sea.